tal? ¿Cómo están? Un abrazo para todos. Buenas tardes. Bienvenidos hasta el pito. Estamos aquí desde los estudios de La Presión Radio. Yo soy Gonzalo y estamos felices otro día más. Gracias a todos ustedes por estar detrás de su dispositivo, detrás de todas esas pantallitas, de la laptop, de todos los receptores donde nos reciben, obviamente, y nos acompañan. La fe, la fe, la fe, lo más lindo de la vida. Tengo hambre, carajo. Así es, científico. Así es, Chacharita. Bueno, acá contento una vez más, aquí con este programa hasta el pito, en La Presión Radio, Chacharita, brindándole alegría en este programa ameno, jocoso para todos los que nos siguen, los seguidores. Ya lo saben, compartan, sigan compartiendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Visto a Aguilar en la muy producción, bien. Ale Flores y nuestro amigo Chagui en la coordinación. Bueno, salud para todos. Un abrazo, actividad deportiva hoy día. Juega el Manchester City ante el Real Madrid. Vamos, titulares, vamos. 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 Titulares y caballeros, en el Etihad Stadium, allá en Manchester, un barrio hermoso, en Londres. Hoy se enfrentan el Manchester City ante el cuadro del Real Madrid. Vamos a ver quién pasa a la final, porque el Inter espera. Así es, Chacharita. La condena le dio la verdad. La condena le dio, ya le dio la espalda. No hace caso a todo el seleccionado de Universidad de Deportes. No quiere saber nada, que el VAR, que toda esa cosa, ya no. Ya fue ya lo que dice. Así que lo vamos a estar resumiendo en el transcurso del programa, Chacharita. Además, amigos, borró su meme a el defensa paraguayo Riveros. Julián Riveros colocó un pozo de último triunfo de Alianza Lima, cuestionado triunfo de Alianza ante Muni, pero inmediatamente borró la publicación de sus redes sociales. Así que se arrepintió. Así es, Chacharita. Primicia calentita. Puto Guadalupe se la jura a la mostra Magali Medina. Le ha dicho que ahora la va a enjuiciar, que ya no se va a quedar así porque ya está recontrasado ya. Así que por segunda vez puede volver a prisión. La fe, lo más lindo de la vida. La fe. Ok, ese es el método de día. Programón 17. Estoy contento, Charita, estoy contento porque por fin esta muestra se va a ir nuevamente a prisión. Ya va a estar destruyéndolo mi sobrino Guadalupe. No, es que también no, ha destruido bastante el hogar, los hijos, y eso también no me parece a mí. No destruye nada, es su chamba. Así es, su chamba destruido. Vaya, me parece muy bien. Comentario, Wilber, hace rato, el City campeón. A la 2 veremos qué pasa. JJ, qué rica camisa. Salud para mi amigo Eric Santi Esteban. Hoy llora por el City. A las 2 arranca el compromiso entre el City. Se llevaron la marca. Colección de camisas de Cachinas. Acá está la marca. Tommy Hilfiger original, por si acaso. Acá está, original. A la Madrid, Jan Matos. ¿Ah? Auspiciador. Saludos para Jan. Esa camisa es de los locos, Germán Bautista. Esa es mala, Cherita. Bueno, a ver. Partido interesante, el Madrid tiene casta de campeón, siempre es peligroso, aunque el cuadro de Guardiola está bien chambeado. ¿Sí o no? Está bien paradito, así que va a ser difícil, va a ser un partido de ida y vuelta, un partido complicado para ambos equipos, Chicharita, ya que ambos vienen jugando bien en sus clubes, van bien, por algo va a ser esta segunda semifinal, han llegado los dos. El partido está para cualquiera. Ustedes, si es primero Haaland o Benzema, ¿quién anotará primero? Este es un partidazo. Vamos a esperar, obviamente, la hora del compromiso para los comentarios de A Presión Radio. Bueno, Haaland, vamos a hablar con Haaland, esto lo voy a extrañar. Erling Haaland, el noruego, el Thor. Así es. Para conversar con él y decirle qué come, ¿no? Tiene un portento físico impresionante. Erling, ¿qué tal? Cristian Juni dice la fija, no. Yo no me animaría a lanzar la fija acá en este partido. A ver, no sé, no lo veo. A ver, ¿dónde está? A ver, por favor, póngame por favor el hilo telefónico, habilítame por favor al. Ya, creo que por acá está. Ya vino, ya está el audio. Ya está ya. Estamos con Erling Haaland.
Erri, ¿qué tal? ¿Todo bien? Faltan unos minutos para el partido. ¿Cómo te va? ¿Cómo está el ánimo? ¿Eres humano? Contento, ¿cómo está Gastorcito? Contento acá, muy preparado, entrenando, calentando para este partido muy importante, enfrentar a este equipo. Bueno, espero mojar muchos goles, como dicen ustedes, peruanos, mojar. ¿Eres de qué parte de Noruega eres, Yo soy Oslo. Oslo, capital Oslo. Oslo no es de estas creaciones Oslo que hacen paveroles, boberoles. No, Oslo es que vende. No. Oslo es como parecido al tambo. Oslo, hace igualito. Bueno, yo mido 40 centímetros, el cual me está preguntando. No, estamos hablando de eso. Bueno, está hablando de estatura. 40 pulgadas, 40 pies. Bueno, ojalá me echará, pues. Erri, ¿cómo se pronuncia? ¿Es Erri o Erri tu nombre? Erwin Toffee. Hernando. Bueno, en español es Hernando. Esa voz es de Ñañuca y Soné, Rodrigo Díaz. Un abrazo. ¿Conoces algo de Perú? ¿Conoces a la Sombra Ramos? Conozco mucho de Perú, que a Sombra Ramos es que conocen, más conocido como Spider-Man. Sí, conozco a Sombrita Ramos, o sea, es un morenaje, oiga, es muy, muy bueno. ¿Vas a jugar arriba solo? ¿Vas a estar con otro delantero? ¿Cuál es el sistema? ¡Qué buena! ¿Conoces a Piro Quispe? No conozco, no me gusta el queso. sí, voy a jugar, voy a estar atrás. Atrás, voy a estar atrás si es que me los piden, pero yo mi puesto mío es nuevamente delantero. Voy a estar ahí metiendo bastante leña. Voy a romper y hacer hasta el alma cualquiera que se me cruce. Voy a ser un jugador bastante que dar miedo a los defensores. Bueno, queremos hablar con Gato, ¿va? Vamos a hablar con el otro delantero del cuadro rival. Yeah, what am I here? Gato Benzema, gracias, Jala. Yeah, what am I here? Así que te mat work him out. ¿Qué tal, Karim? ¿Cómo estás? ¿Bien? Meow. Nada, el Gato Benzema. Vas a jugar solo en punta. Te va a acompañar Rodrigo más adelantado, Vinicio. ¿Cómo está el ánimo en el Madrid? Meow, meow. Más o menos, dice que está más o menos, el ánimo va a jugar obviamente de visita. ¿Ya habías jugado antes en el estadio? ¡Miau! ¡Miau! ¡Ah, ya jugaron una vez! ¿Qué opina de la falla la señora del puto? ¡Me da huevo! ¡Miau! ¡Miau, cao! ¡Pensaron ahí! ¡Miau, miau, miau, miau! Bueno, Karim, gracias por la entrevista. Tu score para hoy día, tu marcador, vamos. ¿Estás hablando conmigo? No, con el gato. ¡Miau! ¡Miau! Junior Merejildo, Garranza, Karim. ¿Qué opina del puto? Todo el mundo quiere hablar del puto. ¡Miau! Así sonó el ¡Miau! Listo, gracias Benzema, gracias. Bueno, muchachos, comenten sobre el partido de día, 2 de la tarde. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Quién gana? Rodrigo Díaz, el gato de Advíncula. Hoy es el partido, va a ser terrible ese compromiso. No creo que el Madrid de alguna manera se deje avasallar. Creo que Madrid tiene todas las credenciales. Tiene a Vinicius, que para mí todavía no alcanza su techo. No sé si bajo con Rodrigo, pero
lo de Benzema arriba para mí va a ser importante. Camavinga, que este Camavinga, ¿ah?, tiene un buen regate, una buena salida, es rápido, Camavinga. Así. ¿Qué Camavinga, a ti que te gusta la...? Bueno, Camavinga la verdad tiene buena envergadura. O sea, se desplaza muy bien, tiene esa opción como que puede demostrar y seguir adelante. O sea, es un personaje que va a dar miedo, bastante miedo va a dar al rival. Camavinga es de... ¿De dónde es Camavinga? ¿Cómo se llama esta vaina? La que está acá por Mandinga. Ahí creo que está para el sur de... creo que está por Ancas, por ahí creo que se encuentra. Así es, Chocherita. Por Ancas. Primicia calentita, Chocherita. Nadie lo sabía. Es francés, pues cómo no va a ser francés. Pues me está preguntando, te estoy respondiendo. Te está burlando de mí, conocimiento. Miguel Pantigoso, Castoro, ¿quién gana? Lanza las fijas. Jodido, el equipo de Guardiola es un relojito, pero el Madrid tiene una casta de campeón. Sabe jugar estos temas, estos partidos, sabe estar en estas semifinales. Vamos a ver. Hoy anota Julián Álvarez. ¿Ah? ¿Jugará Julián Álvarez? No creo que Guardiola lo lance. Vamos a ver qué es lo que decide el español. El Pep, que ha jugado 10 semifinales, ha perdido 7. Así es, está recontra complicado. No, Camavinga es puro nervio, parte del sistema. ¿Ah? Así es. Bueno, ¿qué te parece la salida de Carvajal por la derecha? Bueno, es un jugador que realmente se desplaza muy bien. Se ve un carrilero derecho, se desplaza muy bien, causa miedo y da buenos pases. Y bueno, ahí aprovecha, ahí es donde le gusta a muchos delanteros jugar con él. Es muy bueno la verdad. Merece estar donde está. Listo. Vamos con otro tema. O seguimos en este señor productor. Gian Ferrari. Esto sí. El dirigente de la U dice que ha ido hasta la federación, ha tocado la puerta con la propuesta de traer árbitros y no lo han recibido. No quieren saber nada. Así o sea, es. En otras palabras, le tiró un arroz a su propuesta a Gian Ferrari. Y eso que lo va a costear todo, ¿eh? Pero en la federación no quieren saber nada. La CONAR le respondió la solicitud y lo mandó a rodar. No quieren saber de eterna extranjera. ¿Qué opina Lalo? Bueno, yo la verdad le doy la razón a la CONAR, le doy la razón. Realmente acá tenemos árbitros peruanos, tenemos buenos árbitros, unos que otros, hay que capacitarlos, porque no todos son iguales, no todos son perfectos. Al parecer deberían ser árbitros peruanos, para mí. Pero no son un desastre los árbitros peruanos. No, es que también... ¿No estás viendo los últimos partidos? No, están también fallando totalmente. Pero no solo... Son un desastre, como la camisa de JJ. Pero no solo los árbitros peruanos, también... Son 14, un desastre. Árbitros nacionales, internacionales, no visto en la Champions, también en la Sudamericana. No, compares. No, porque también hay árbitros no compares el árbitro peruano con un extranjero. Yo creo que... Todos los días lo joden, la cagan, no. Ya estamos aburridos. Los árbitros peruanos están malogrando, miren. Pero mira también. Mira el partido, mira el adelanto del upside de Barcos. No, es que es escandaloso. Pero estamos nosotros. Es escandaloso. No, pero escucha, Castorcito. Nosotros también vamos a estar también contratando extranjeros. Mira la selección. ¿Acaso es tu plata, güey? El de Ferrari. Entonces así no vamos a tener fútbol. No vamos a tener fútbol así entonces. No se va a ver dónde va a haber a esos semilleros que lo vamos a descubrir. ¿Qué semillero? Van a querer traer. ¿De qué hablas? ¿Qué semillero? Estoy hablando del árbitro, no del jugador. No, es que ya estamos comenzando de los árbitros extranjeros. Entonces no vamos a poder jugar entonces con árbitros peruanos. Bueno. Se comienza de raíz. De raíz hay que agarrarlos. Así de Chocherita. Esta es la mierda. Ok. Tenemos al Puma. El Puma Carranza habla de los fallos de los árbitros. José Luis, ¿cómo estás? Te saluda Gonzalo aquí en Hasta el Pito para Presión Radio. José Luis, ¿qué opinas que a Ferrer le han cerrado la puerta? No quieren saber nada de los árbitros extranjeros. La vaca eres tú. Aquí. Todo normal. ¿Qué carajo estás hablando? No te entiendo ni bien. Puto. ¿Crees que hay una conspiración para que Alianza gane el campeonato, José Luis? No sé. Lo único que... Siani está sin chamba. ¿Siani está sin chamba? No, pero... Contratarlo a Siani. Siani tiene como 70 años encima del enano. El otro es... los árbitros están hasta el puerto con el programa.
Yo hacía Paulino. Yo en mis tiempos cuando jugaba fútbol, yo metía chaleña y no me sacaban nunca. Puma, ¿qué opina? Buena pregunta, Manuel Clemente. ¿Qué opina del Cuto, Puma? ¿Tú qué has pasado por lo mismo? Es difícil los primeros días, ¿qué se siente? Mi compadre Cuto. Somos causas del mismo club. Comentario. Al Puma se le entiende mejor que a Lalo. Toda la temporada que trabajó es la primera invitación que le entiendo. Tu madre. Bueno, voy a buscarla. Pero, ¿hay alguna recomendación para el Cuto sobre lo que le ha pasado a Puma? ¿Qué es lo que tú hiciste la primera semana? ¿Dormiste en cuarto separado? ¿De repente no saludabas a los vecinos? ¿Salías con una mascarilla? ¡Mi carajo! A mí me hicieron lo mismo. Me adornaron. Sin embargo, yo nunca engañé a mi mujer. A mí me secuestraron los extraterrestres. Sí. Fuerza, Puma, fuerza. Nunca me crearon. Nunca me creyeron. Yo voy a buscar a la mujer de Cuto, al árbitro y al pelado y ese apresador. Lo mete hacha. Vamos a folia. Cuto, mi compadre, somos la U. Sí. Puma, ¿la U ya perdió en apertura o hay posibilidades en este último tramo del campeonato? La U. Tiene huevón con la U. ¿No tienes otra frase? Tu madre. ¿Qué ha dicho? Tu ma. ¿Mi hermana? Tu madre. Tu mamá. Puma, gracias. ¿Algo ya más que quieras hablar? ¿Qué opinas de la camisa desastrosa que trajo JJ a lo largo del programa? Se pasó de pendejo. Esa camisa. ¿Cómo me va a poner Alianza? Rayo blanco. Puta madre. Cagón. La U. Gracias, Puma. Lalo. Eres Puma, igualito. ¿Ah? Lalo. Así, Chicharita, ¿cómo es? No, que la verdad no sé, más tarde voy a llorar cuando acabe el programa. Pero la verdad que el Puma, igualitito, no sé quién lo está usando. La Chile Cher, ¿te acuerdas? ¿Y cómo va a decir al pueblo extraterrestre? ¿Quién le va a creer eso, Chicharita? Nadie le va a creer. No, terrible. No, yo me acuerdo, sí. Lo del Puma fue terrible, ¿no? Porque así es. El Puma salió a hablar y la mujer le puso la U en la cabeza, ¿no? Le puso la U en la cabeza, exacto, se la puso la U. Y después el Puma ya no podía hacer nada. Ya, caballero, aceptó que lo adornaran. Por eso él mismo estaba contrasado con su compadre, su amigo de muchos años. Se iniciaron juntos. Yo la verdad yo sí me solidarizo con Cuto, la verdad, porque... ¿Tú crees que le importa su solidaridad? ¿Cómo no importar? Nosotros podemos ser de distintas camisetas, pero el Perú es uno solo, Castorcito. El Perú es uno solo. Todos somos Perú. ¡Evidentemente! Así es, bueno, la fe. Comentarios, adelante Lalo, por favor. Así es, Chicharita. Arturo Cristóbal, esa mica de Lalo es de los bananas de pijama. A su madre, ese dibujo, tiene más de 30 años. Charla 2525, Lalo, tengo camisa de Marui en liquidación. Eso puta, sí, mano, tiene que costar más que esta. Marui, bueno, más sí. Antigua, ¿sigue la tienes a la Berry? Recontra antiguazo. Esa camisa es del penal, dice. Así es. Eso es lo que más voy a extrañar. ¿Quién mierda es el proveedor de las camisas más feas que he visto? Ahí está, el Lobo Mirando. SD dice, el Lobo Mirando SD, el Lobo de... sea malo. ¿Quién mierda es el proveedor de esa camisa más fea? Dicen de JJ, no sea malo. Es horrible camisa, por Dios. Me hace queja, me dicen esto, ponte esta. Yo hago caso a la producción, qué camisa ponerme. A las finales voy a venir, creo... No, a las finales va a ser la última vez que me vengo esta camisa. ¿Por qué no me van a ver? ¿Cómo lo encontramos a JJ en las redes, Bueno, a mí me pueden encontrar en la red, Chicharita. Me pueden seguir. ¿Cuándo a buscarte? No, síganme.
Juan José Jiménez Alfaro. Escuche, escuche. Juan José Jiménez Alfaro me encuentra en las redes. Ahí voy a estar ahí con el logo de Hasta el Pito. Ahí lo van a ver. Hay tres Facebook. Tres Facebook. ¿Dónde nos sirven? Ah, tienen tres Facebook. Tres Facebook. ¿Por qué tienes tantos Facebook? No, me han hackeado en dos Facebook. Para 150 seguidores que tienen. Así es. Ahora voy a tener más con lo que me van a seguir. Así es. El logo de Hasta el Pito. ¡Chelita! Ahí van a ver. Juan José Jiménez Alfaro. Nada más. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, su jugador favorito del Cuto es Cachito Ramírez. Así Hans es. Gutarra. Listo. A ver, ¿qué pasó con William Riveros, el zaguero de la U, que tan pronto acabó el partido entre Orleans y Deportivo Municipal? Posteó el ayudín, no jodan, no creo. Madre, mira. Posteó el ayudín, no jodan. ¿Ah? No. Y ¿cómo hacen? Borró e inmediatamente la publicación, ¿no? No, es burlarse. ¿Cómo va a ser ese jugador? Crema, hacer eso. No. ¿Cómo va a burlarse así? No joda. Yo que el Cuto lo busco fuera de la concentración y le saco la mugre. El la Cuto, verdad, huevo, el Cuto está preocupado de su mujer. No, pues de manera. Está pensando en la U. El Cuto sabe que acá nosotros estamos parodiando, estamos haciendo una parodia, hacer nada más, no estamos ofendiendo a nadie, nada. El Cuto es de la casa, es amigo nuestro, así que no hay problema. Siente Facebook. Bueno, hay una situación complicada. La gente ha reaccionado en las redes sobre el arbitraje para Alianza, es tendencioso. Pero ya está con los 8 puntos. Así está con los 8 puntos. Ya no hay nada que hablar. No, vamos a hablar con el zaguero paraguayo, William Riveros, defensor de la U. Él es, parece Sara Manrique, weón. Así es. Evidentemente, William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a Gonzalo. ¿Qué pasó en tu publicación? Mis disculpas, la verdad que no pensaba yo, la verdad, hacer eso fue una broma y bueno. Pirulino, pirulino, pirulín, ping-pong, pirulín, ping-pong. Aquí, por aquí. Pirulino, pirulino, pirulín, pues se me chipoteó, como dice el Chapulín Colorado. Lo más gracioso, muchachos, de que me están escuchando, me están viendo, sí. Es que JJ cada vez que hace un baile o un gesto facial, es la paisana, se le ha quedado la paisana. Síganlo en sus redes, por favor, es un gran muchacho. Así. Cachayer, eres tú, William. Se ha dado esta situación en la que tú colocas un post, subes un post y luego lo bajas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Tú crees que lo están ayudando a Alianza? No, se me chipoteó simplemente. Yo la verdad, fue sin querer queriendo, no quise la verdad hacerlo, pero. Dime, ¿eres William Rivero o eres Pepino? No, son Willo Rivero. ¿O eres Pepino, el cómico de La Chola, Chabuca? No, me parezco un poco al Mono Pavel, ¿no? Por el pelo, ¿no? Pero no. A Tripita. La cabeza, el pelo de Mono Pavel y la cara de Tripita. Tengo una combinación de los dos, ¿no? El Mono Pavel. Sí, con algo ayudín así. Se lava el pelo Tarzán de Chacra. ¿Tú crees que están ayudando a Alianza, William? Mira, la verdad no voy a hablar de los árbitros porque no me incumbe, no me compete eso, porque la verdad te lo digo así en pocas palabras, te lo resumo, los árbitros para mí son una basura, la verdad, así, no sirven para nada, se debería jugar el fútbol sin árbitro, sería mejor. ¿Y por qué ayudín? ¿Por qué no? ¿Por qué ayudín? ¿Por qué posteas esa figura de ayudín? Bueno, porque... ¿Por la grasa que tiene Cueva? ¿Por qué? Es que, si tú te das cuenta, nosotros siempre nos cobran, nos cobran de todo, nos expulsan, o sea, ya es algo... Y como es algo como dices tú, evidentemente, ¿no? Alianza que no le cobran nada, o sea, nada que ver. ¡Uyón porque... de Jauja! ¡Qué buena! ¡Tarzán de Caja de Agua! La gente comenta. Claro, pero tampoco no me hagas memes, pero no sea malo, pero no me hagas memes, por un error que he hecho, no. No, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Los paraguayos hablamos así, tenemos algo más o menos lejos, claro. de panameño con argentino, algo así. El Puma Carranza ha entrado en el hilo telefónico. Este no es Job Mancía, qué bueno, un abrazo para mi amigo Job. Puma, ¿qué opina de la publicación de William Rivero? Puma. Es malo, agarraron.
Le voy a pegar. Concha de madre, lo voy a agarrar ese. Lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. A ese va a ser. La U de la U. Ayudín. Que ayudín. Chumare. Che su madre. Gracias, este Puma. No sé por qué has entrado a hablar, pero. A ver. Ayudín. Ayudín. ¿Quién es ese que está hablando? Por favor, la verdad yo no sé que me están presentando a una persona. El Puma, ¿y qué es el Puma? ¿Qué mierda estamos? ¿Con el Puma o con Rivero? Está hablando con Rivera, está hablando con Rivera. Ya, no mi voz, habló el Puma, no. Rivero, ¿está contigo? No, no está conmigo acá, está por otro hilo telefónico que está ahí enlazado. Yo estoy acá dándote la entrevista, la verdad no sé. Te digo que la verdad, puro ayudín, ayúdenselo. ¿Por qué no subes un meme del culo? No, ¿eres memero eres? No, ¿eres vivo? No, la verdad yo no me burlo yo de mi ex. Bueno, gente que ha pertenecido a universitario, ¿no? Porque hoy en día estoy acá, el club me da de comer y yo no voy a estar yo burlándome de... Gracias, el... William, un abrazo para ti, para el equipo. Un abrazo a Lopa, a Corso, un abrazo. Gracias para ti, un beso a vos. Así, Chicharito. Oye, buenas invitaciones. A ver, lo máximo, hay que aplaudir. Síganme en las redes, Juan José Jiménez Alfaro. Hay tres, pero dos no sirven. Uno nomás, con el logo de Hasta el Pito. Hasta el Pito, ahí sale. Es que muchos se confunden. Te estoy siguiendo, pero salen tres Facebook, me dicen, ¿cuál es? Antes estaba con el logo de Capital, ¿no? Pero ahora está con el logo de Hasta el Pito. Ahí lo van a ver. ¿El logo de qué? Antes tuvimos una entrevista. Estábamos, o sea, estás en una entrevista y subes el logo. Claro. Para siempre hay que llenar currículum, para el Facebook, hay que, es así, Miguel. Uno cuando no es conocido, hay que tratar de una u otra forma, tratar de hacerse conocido, ¿no? Ahora que estoy aquí en la presión, al lado de ti, Miguel Moreno, para mí ha sido un honor. No llores, huevón, que yo voy a decir eso. En trabajar contigo, y la verdad para mí es muy importante en mi carrera artística, y bueno, seguir adelante siempre aprendiendo día a día más, porque se aprende de los maestros, todos los días se tiene que aprender, así es. Yo creo que llegó el momento de decirlo, ¿no? Ya lo dijo. Ya, Wisto, vamos con el otro tema. Así es, Chocherita. Ya me iba a sacar la cabeza. Bueno, este es el tema de la semana, del año, ¿eh? Porque esto tiene para rato. El Cuto Guadalupe ayer salió en conferencia de prensa, toda la prensa estaba ahí cubriendo. Así es. Su conferencia, estaba en su restaurante. No. Dijo que va, en otras palabras, va a perdonar, obviamente, va a seguir con su relación de pareja, con la señora. Y bueno, nos parece que es una decisión totalmente personal. Nadie tiene que criticar eso, huevo. Así es. Nadie tiene por qué criticar y es cuestión de cada uno. Nadie tiene por qué meterse en la vida íntima de uno, que si el otro le sacó la vuelta, la mamá no, viceversa. Nadie, porque yo creo que los más afectados son los hijos en este caso. Pero también yo no justifico también a la persona que saca vueltea, engaña a su mujer sabiendo que eres un personaje público. Tienes que cuidarte, sobre todo de estos programas. Estos programas que te investigan, te siguen donde sea. Así hay que cuidarse. Y no, cuidado, porque están siguiendo a las parejas de los famosos. Así es. O sea que no, que yo no pertenezco a la farándula, yo soy el marido de tal o la mujer. No, a todos ahora están persiguiendo. Hasta la suegra, cuídense. Así es, tienen que cuidarse a la suegra. Saludos para mi suegra. Le dice que le va a meter un juicio que no le va a quedar, pero ni un arete. Que obviamente ya está asesorado legalmente para meterle un juicio a Magali. El Cuto Guadalupe, que lo tenemos en línea. Cuto. Esa, puta que esa fotografía, no joda. Llorando, parece ese morenito del meme. Que parece un guante arrugado, cara. Un beso de moza pasado, eso que han retirado del mercado. Ale, te pasaste, Ale. A ver, Cuto, ¿cómo estás? Te saludo, Gonzalo, ¿cómo te sientes? Acá estoy contento. Estoy contento acá, la verdad, porque se va a dar mi juicio final contra esta mujer que arruinó mi vida, pero me estoy levantando como el ave fénix de abajo, como cóndor, así es. Así, bueno, Cuto, ¿cuál es la carta de hoy día en Cuto 16? Va a llegar una carta, la verdad,
que ya mis abogados no, también. No, te hablo del menú. Del menú te hablo. ¿Qué vas? Ah, bueno, ¿cuál es? ¿Vas a seguir preparando sopa seca? Claro, ¿cómo no? Voy a seguir yo, voy a seguir con la comida. Voy a seguir. Ya llegó el pedido, ya está todo listo para que coman. Todo, no hay problema, yo sigo, mi vida sigue para adelante, yo pecheo. Yo no me quedo atrás. Yo claro, tiene que salir adelante. Así es. Actitud. Así a es. Todo nos puede pasar. Los cachos son como el COVID. En cualquier momento te ahí no te das cuenta. No, no los cachos no. Tienen que renacer como el gato Félix. Los cachos no duelen, no duelen. Se te lo ponen nada más. Dime, ¿qué abogado va a tratar tu tema contra Magali? ¿Qué abogado va a iniciar la demanda o va a gestionar la demanda contra Magali? Ella, todo está arreglado. Todo está arreglado porque he hablado con mi compadre, mi amigo, Paolo Guerrero. Sí, me ha pasado su abogado, para meterle en carne en la misma celda donde lo metió Paolo Guerrero. Así, igualito. Va a cañar en la misma celda. Todo igualito, gracias Paolo. Vamos a hablar con otro que fue víctima de Magali, que es Paolo Guerrero, que está en la línea. Puches. Paolo, ¿qué opinas de esta iniciativa de una acción legal contra Magali por parte del Cuto? Paolo. ¡Qué pena! La verdad que me da pena lo que le está pasando al Cuto. Vale, míralo para que te rías un rato. ¡Qué pena! La verdad, lo que le está pasando al Cuto. La verdad que a mí me da... Yo lo conozco, pobrecito. ¿Cómo quisiera estar ahí para consolarlo? ¡Qué mala esa mujer! ¡La odio! ¡Mala! ¡Magali! ¡Mala tú! ¡Mala la otra tramposa! Ya le presté a mis abogados para que se puedan encargar de él. Se encargue y la metan presa en la misma celda donde la metí yo. ¡Sí! La odio. Qué bacán. Quiero ser el paño de lágrimas de Cuto. Quiero estar ahí para consolarlo. Porque hay gente que lo quiere y lo ama, como yo. Lanza tu ¡ay no, Paolo! ¡Ay no! La fe lo más lindo. Listo. Ahí está, Paolo Guerrero. El único. Listo, Paolo. Cuto. Tu despedida para el programa. Oh, gracias por la entrevista. Gracias por tu palabra, Paolo. Yo la verdad siempre te he admirado. La verdad, Paolo. Paolo. Ya, la última, ya, porque acá te consagras y te quedas con el programa. Ya. El Puma hablando con el Cuto. Va. La U. La U, compadre. Yo, estás en el hilo. Ya. Sí, estoy acá, yo te escucho. No te preocupes, Puma. Yo, sacálame al pelado ese que te atrasó. Sí, yo mismo soy. Tranquilo, que a mí también me adornaron una vez. Comprendo, te comprendo. Ya, gracias, Puma, gracias. Pero me está haciendo llorar. Este maldito voy a agarrar ese pelado, sacar la mula. No te preocupes, Colorado. La U, es la U. La U. Listo. Cerrado el tema. Bueno, muchas gracias a todos los personajes que hoy salieron y los que salieron a lo largo de la temporada. Creo que ha llegado el momento de sacarme esto. Ponelo acá. Yo también. Chachos. Listo. Esta es mi cabeza de verdadera. Quiero agradecer primero y bueno, así quiero terminar el programa y la temporada. Uno de Hasta el Pito en Apresión Radio, agradeciéndoles a ustedes primero que han estado ahí este mes. Hoy 17 de junio, perdón, de mayo, estoy proyectándome para el otro cobro. El 17 de mayo empezamos 17 de abril, hoy 17 de mayo me despido y agradeciendo a Peter Arévalo, mi amigo, a Carlos Álvarez, el productor y socio de este canal, de este emprendimiento virtual que se llama Apresión, agradeciéndoles por la oportunidad de darme sus cámaras, su comunidad. Todo, el equipo técnico que trabaja día a día con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos ellos, a los involucrados en este programa, como Winston Aguilar, como Ale Flores, como Chubaca día a día. Gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de pertenecer a esta linda familia que es Apresión Radio. Hasta el Pito llega hasta el día de hoy, el programa que inicié con José Mujica y que por lamentables situaciones que se dan en la vida no pudo continuar. Quiero decirles gracias otra vez, gracias, millones de gracias a todos ustedes. Voy a emprender un nuevo reto, se presentó una situación laboral en la que obviamente me voy a desarrollar y voy a descubrir una nueva faceta de mi talento y
ya nos veremos más adelante. La vida artística es un círculo, como la vida misma, el arte es un círculo, y nos encontraremos seguramente más adelante. Gracias JJ, este muchacho que dando todo de sí, ha podido captar su atención y su sonrisa. Así que JJ, gracias por la oportunidad de conocerte. No, gracias a ti, más bien Miguel, por la oportunidad de trabajar a tu lado, gracias a la producción, gracias al productor Winston Aguilar por darme la oportunidad de poder desarrollarme aquí como artista, lo digo yo, porque llevo también muchos años en esto, pero no, nunca pude salir a la palestra por razones propias. Pero bueno, la verdad agradezco bastante a la presión y al... A ver, por acá está mi historia. No se te escuchó nada, creo. ¿Sí? ¿No se escuchó? Cualquier cosa en su Facebook. Ah, bueno, gracias, como te digo, Miguel, por trabajar a tu lado. Gracias a la producción, gracias a Gusto Aguilar como productor por confiar en mi persona, en este servidor. Yo como artista poder desarrollarme al menos un mes, creo que ya hemos cumplido el día de hoy. ¿Sí? Y Miguel, la verdad, te lo digo mil veces, gracias hermano por... Yo lo tomo así, trabajar a tu lado, Miguel, es como parte de una vitrina para mí artísticamente, ¿no? En poder decir yo, ¿no? He trabajado algún día con Miguel Moreno y nada, como otros también artistas consagrados que he tenido la oportunidad de conocerlos, quizás no trabajar, pero conocerlos. Y bueno, nada, espero que algún día haya otra oportunidad en poder estar juntos o tener algún programa, ¿no?, donde puedan contar con este servidor. Y nada, síganme en mis redes, ya lo saben, Juan José Jiménez Alfaro. Ahí tengo bastante contenido de los shows que hago, que caracterizo y bueno, nada, la verdad, gracias a todos. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias JJ. Gracias. Nada, un abrazo para todos, a toda la gente que está comentando en las redes. Muchísimas gracias por toda esta compañía durante este mes en Asterpito. Lo llevo de verdad con mucho cariño, que sigamos brillando, ¿no? De donde, claro, donde claro, vayamos. Donde vayamos. Hecho. Y así es la vida, el arte es igual, es circular. Nos vamos, hasta la próxima, hasta aquí, Asterpito, por Apresión Radio. Chao chicos. Chao amigos, cuídense.